llamarlos conservadores. Ahora los vamos a llamar reaccionarios. ¿Se acuerdan lo que decía el presidente Juárez? De que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué lo de reaccionario? Tiene que ver con el conservadurismo. Porque el conservadurismo, como el término lo indica, es conservar, mantener el statu quo, conservar privilegios, fueros, y el movimiento liberal luchó en contra de los fueros y de los privilegios. Esa lucha política llevó a una reacción. En favor de los privilegios y de los fueros. Entonces, por eso lo de el conservadurismo, los que están a favor de conservar el statu quo, es decir, el que quieren que siga lo mismo. Y en el caso de México actual, el apostar a que sigan las cosas como estaban, pues es estar a favor de la corrupción, que era lo que imperaba. ¿Qué otra cosa predominaba? El clasismo. Porque dominaba una oligarquía. Era un gobierno de una minoría. No había en realidad una democracia. La oligarquía es gobierno de unos cuantos, de los ricos, y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, sí, había una clara diferenciación de clases. Y también mucho racismo soterrado, oculto, que con el movimiento, que ya tampoco quieren que hable yo de transformación, voy a decir, el movimiento de cambio verdadero salió, emergió todo ese racismo oculto, porque había mucha hipocresía. Pero salió como no imaginábamos. Hasta en personas con nivel académico elevado, con posgrado, doctorados en universidades del extranjero. De ahí también la importancia de no confundir educación con cultura, porque una cosa es tener buenos niveles académicos y otra cosa es la cultura.
Castañeda, por ejemplo, doctor en universidades del extranjero. Castañeda llegó a decir que Putla, Oaxaca, era un pueblo arrabalero. Arrabalero y horroroso. O sea, expresiones completamente clasistas. Mario de Constanz del ITAM, también, creo que hasta doctor en economía, llegó a citar, para poner un ejemplo, la frase esta despectiva de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Lorenzo Córdoba, también doctor, el presidente del INE, igual, burlándose de unos campesinos de Guanajuato. Reportándolos como indígenas, porque fueron a solicitar la participación en lo político y en lo electoral. Y bueno, ya hablamos con Sheridan, ya hablamos de Sheridan varias veces. Igual, racista y clasista. Y así muchos. Entonces, todo esto pues ha ayudado a que salgan, ¿no?, las cosas. Y sí, estamos en contra de la corrupción, y estamos en contra del clasismo, y estamos en contra del racismo. Pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso, ¿eh?, para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la ley, aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad, de expresión, de manifestación de las ideas. Ahora se convierten en censores. Es como el tribunal de la Santa Inquisición. Ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no. Ese es muy interesante la resolución. No la podrías leer, la parte, o poner lo que hoy nos dio a conocer la secretaria de Gobernación. La justificación, el resumen. Pues sí, no sé si eso también lo quieran quitar. Es lo que pidieron quitar. Lo que quieren quitar en la posada. Ah, sí, no, pues yo lo expreso aquí, ¿no? Va incluido. Nada más la única cosa es que si son reaccionarios y clasistas y racistas y están en favor de la corrupción, que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular. Mejor que vean a Ciro o a López Dóriga o a Carmen Aristegui o a Loret de Mola, a Sergio Sarmiento,
Eso está más. O que lean el Reforma. Eso va más acorde, ¿no? Con el pensamiento reaccionario. Pero miren lo que dice. Dice, lo anterior en virtud de que el mensaje hace referencia a la transformación del país. ¿Ya no podemos hablar de la transformación? Lo cual, en términos de la declaración de principios de Morena, su programa de acción y sus estatutos constituyen uno de los principios ideológicos. Asimismo, porque la población mexicana identifica al término transformación con el partido Morena y con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Fíjese, de igual forma, la comisión señala que los términos conservador estás en contra de la transformación, que regresen los fueros, privilegios de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, etcétera, son manifestaciones utilizadas en contra de fuerzas políticas de oposición. Yo no sabía que las fuerzas políticas de oposición fuesen corruptas y promovieran el clasismo, el racismo. Pero bueno. ¿Mande? ¿Hicieron el saco? Sí, ¿se pusieron el saco? Sí, está muy bien todo lo que está pasando, por sí, porque se clarifica, sobre todo la imparcialidad, entre comillas, de los del INE. No se les nota, ¿no? Que son filopanistas. Casi no, ¿verdad? Son independientes. Verdaderos jueces. No tienen ninguna inclinación política ni ideológica. Muy bien.